Ay, aquí, hermana. Ay, te, pen. Cuéntale, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, hago corona. ¿Qué cojo flores? ¿Qué pinche y bien? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué ¿Cómo está, amigo? Mucho gusto saludarlo. Ahorita lo voy a saludar bien, bien. ¿Cómo está? Bien, bien. Un poco mal por el dolor, pero ya me quedé con ese dolor. Algo que no se quita. No se quita, ¿eh? ¿Dónde tiene el dolor? En la espalda y las dos úlceras que tengo aquí. ¿Dos que úlceras? Ya se me infectaron ya. Y ayer. ¿Hiede mucho? Hiede mucho. Hoy tenía que ir a un hospital privado porque en nacional casi no atienden, ¿va? Ahí me estuve tirado. Ya voy a cumplir el año de que me accidenté. ¿Dónde se accidentó? Allá en ese terreno donde se miran esos árboles. Ajá, pero me voy a enfocar primero. ¿Dónde están esos árboles? ¿Allá atrás? Sí. Pero cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? Fui en busca de leña. Me resbalé y lo único que me acuerdo es cuando me resbalé. Y ahí me... ¿Se resbaló? ¿Qué tan alto había subido usted? Como 8 metros tal vez. Ah, pero 8 metros ya está alto. Y aquí a bajar la leña. A bajar la leña. Seca. ¿Y que se cayó? Me caí. Ah, bueno, para los que no han visto videos de don Aníbal, él tiene dos úlceras, más o menos de mi cuarta, ¿va?
Sí, en cada glúteo. Y son úlceras bien avanzadas, desarrolladas, que en un hospital privado no lo pueden recibir porque son tratamientos de largo plazo, de 6 meses, ¿va? Sí. Entonces, y que tengo que estar aislado porque es contagioso. José Manuel, es ahí. Entonces, hay varias personas que nos han colaborado con don Aníbal. Ténganme paciencia porque vamos a ver cómo. No es de darle todo a él, va ahorita. Tenemos que ver lo del niño, cómo va. A él ya le estamos dando su medicina y vamos a construir la cocina. Entonces, estamos coordinando todo eso. Al final, entregamos un informe financiero, más o menos en unos 2 meses, mes y medio o 2 meses. Ok, gracias. Lo que me preocupen los niños, va yo. Si me voy a recuperar, gracias a Dios. Pues si Dios me dice que me tengo que partir de este mundo, los niños son los que... ¿Por qué dice usted que tiene que partir de este mundo? Porque en veces, en las noches, en veces me agarra dolor. ¿Dónde? En la espalda. ¿En la espalda? Un dolor que es insoportable. ¿Pero dónde? Si no siente nada, ¿hasta dónde es? Ahí donde está la operación. Ah, ¿hay una operación ahí? Ah, es que ahí me colocaron... 2 platinos. ¿Podemos ver eso o no? Sí. La operación no la hemos visto, solo las úlceras las vimos en el video anterior. ¿Está de este lado? Ahí está la operación. Aquí le duele a él. Abajito casi donde termina, creo. Sí, pues aquí hice una operación, pero se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes? Le duele. ¿Sí? Le duele mucho. En veces, no todos los días, pero... Hoy vengo a cambiar la sonda en el hospital regional. Ah, ¿ven a cambiar la sonda? A cambiar la sonda. Porque no lo venden en farmacias. Va, está bien. Entonces. Y de después salir aquí, vamos a pasar allá en el hospital regional. Muy bien. A la sonda. Eso sí no sabía yo, pero va a cambiar la sonda. ¿No le fue muy incómodo ir así, en esta posición? La incomodidad, eso desde que ya va a ser un año. ¿Ya un año, va? Sí, ¿así es como normalmente ha viajado usted al hospital? Sí, bueno. Yo puedo viajar también como en taxi. Ah, ya. Pero es mucha movida. Sí, pues. En cambio, sí, ya solo doy vueltas. Más fácil. Trabajo, tomo algo, ya estoy sentado, solo Dios sabe cuándo me va a recoger. Va, muy bien, don Aníbal, entonces ahorita vamos a ir a ver a su hijo. Ah, cuídame al bebé. Ahorita salimos. Va, gracias. Este es... Oye, baby. Dígame. Es que por la comida, si no, yo voy a comprarle comida a los niños. Va, yo le voy a dar para la comida a todos. Ahorita solo esperemos, a... o van a irse de una vez ahorita. No, vamos atrás. Si no, van al hospital y después. Sí, también. No, para mejor la... esperemos. Esperen. Va, está bien, yo le voy a dar para la comida aquí a todos. Va. Ahí estamos. Este es el transporte en las áreas rurales de Guatemala. ¿Cuánto tiempo de viaje, amigo? Ah, 3 horas. 3 horas, ¿va? 3 horas. Del área rural para esta ciudad que se llama Quetzaltenango. Gracias.
Dale, dale, dale. ¿Qué le dijeron en el hospital? La verdad es de que en cuanto a la úlcera, pues no me quedé internado. Y como ya se está, ahorita ya se está mejorando. Y mañana primero. Ya para que todos sepan, a él lo tengo actualizado con su medicina y también con la leche del nene chiquito. Entonces yo le dejo 592, es casi como 600 quetzales. Por 8 quetzales, no. Le dejo 600 quetzales. Sí, para la medicina. Va, muchas sí, gracias. Muchas gracias. Y gracias a la persona que quien nos apoyó con este dinero. La verdad es de que como es para la medicina tal vez poco a poco me voy recuperando, porque yo lo hago, tal vez me hubiera muerto, pero como los niños tan pequeños, hay que verlos todavía por eso, hay que hacer la lucha, usted tiene que esforzarse por mentalmente y pedirle mucho a Dios que sane su enfermedad. Sí. Mucha gente lo está apoyando en oración. Ajá. No pueden venir conmigo, pero aquí venimos a apoyarlos, ¿eh? Gracias. Adiós. ¿Cómo está? Aquí agradecido, sí, con ustedes, contento. ¿Contento? Gracias por la casita, que ya nos pudimos movernos hacia allá porque ya empezaron a tirar cemento. Ah, bueno. ¿Y de dónde vamos a poner las cosas? Sí, pues. Y casualmente, este ya tiene techito, aunque no está. Ah, sí, pero no está todavía. Pero buena lámina, ¿va? Sí, buena lámina. Pues ahí está, ya quedó. Va, muy bien. Gracias, Dios. Yo me alegro mucho verlo mejor. ¿Cómo está con el Neubol? Ay, yo ya no tengo. ¿Y por qué no me dijo? Yo iba de malo estado y no me contestó. La verdad es de que se me descompuso este teléfono. Está fabricado. No, 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 no
Hola. ¿Ya valió? Bien. Hola. ¿Se rayó? Sí. Ahorita vamos a mostrar cómo quedó la cocina. Ven aquí. Aquí. Entonces la cocina, la puerta es de metal, así como habíamos hecho las otras. Le compramos un comedor acá a don Aníbal. Su platera. Y su estufa de leña. Ya está. ¿Esto usted lo trajo ahorita? Sí. Muy bien. ¿Mostremos la Biblia? Sí. Me gusta la pasta que tiene, ¿quiere ver? Sí, está hermosa. Santa Biblia. Muy bien. ¿Cuál es el deseo, digamos, el suyo para regalar la Biblia? Bueno, mi anhelo es que Aníbal llegue a conocer de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Que en las angustias, en nuestra desesperación, pues Él tiene un plan, Él tiene un propósito, aunque en Él hay momentos en que no lo entendemos por qué pasan las cosas. Muchas veces hacemos miles de preguntas y sin respuestas, pero es mejor agradecer a Dios porque Él tiene un plan, Él ya tiene un plan, un propósito establecido sobre su vida. Y a Dios no se le escapa nada. Y yo le quiero dejar esta Biblia para que, como estamos platicando, para que empiece a leerla. Empiece por el libro de Salmos, donde encontrará fortaleza en su fe. Bueno, pues chondo que surcanen, verdad, chondo que ahí surcan mozos, familia, vecinos, amigos de Pinao, gracias por acompañarnos. Eric desde Río Blanco, de verdad muchas gracias por el apoyo. Aníbal desde el más allá, pues considero que lo está viendo todo lo que estamos haciendo por él. Y no solo hasta ahorita, sino que desde que él estaba en vida, Eric nos apoyó bastante. Desde medicinas, leche, hasta su último hijo, pues lo apoyó bastante Eric. Con la casa que dejó Eric, con su página, gracias. De verdad a todos los compatriotas que trabajan en Estados Unidos, gracias. Por apoyar a Aníbal de diferentes maneras, a los amigos que cuando muy se accidentó, apoyaron económicamente para los gastos de hospitalización allá en Xela. Gracias de verdad a todos aquellos que aportaron. Esa inversión no ha sido en vano, sino que es algo que se está sembrando para que pues, se pueda cosechar bendiciones más adelante. Gracias a todos de verdad por el apoyo. Y pues aquí vamos a despedir a Aníbal. Este es el último adiós, la última vez que lo estamos viendo. Y gracias, agradecimientos especiales. ¿Cómo está? ¿Y más sentido pésame? Está llorando mi papá. Ay, qué buena. Que Dios la bendiga, Ay, mi papá. Ay, Dios. No, yo calte, que moja, que yo te sabo, como que moja, que yo calte. Chao, chao, yo te calte. Está jalando de que se cae la que se papa para mal que me está. Ay, papa. ¿Qué pasó? ¿Qué la con el mojo de mamá que está atla baba atla atla baba alta que mojo viejo malo.